Recording in progress. Qué alegría que seas parte de nuestra Escuela de Negocios. Quiero darte la bienvenida y felicitarte por animarte a cruzar un camino fascinante de transformación interior y conocimiento profundo. Desde el momento que decidiste seguir adelante, te brindamos apoyo constante para que descubras tus habilidades personales y profesionales, además de conocimiento gratuito por medio de capacitaciones y prácticas. Transformaremos tu mente sin dejarte solo en ningún momento, para que alcances tus sueños en este proceso de crecimiento. Nuevamente, agradezco por confiar en nosotros y te envío un fuerte abrazo de bienvenida. Sigamos creciendo juntos. Hola, muy buenos días amigos. Qué gusto volvernos a conectar el día de hoy. Un agradecimiento a las personas que se dieron la oportunidad de estar aquí en esta capacitación. Eh, gracias a la Escuela Majestic, Escuela de Negocios, que nos permite compartir con ustedes un poquito de nuestro corazón, de todo lo que eh, nosotros hemos aprendido en este proceso. El día de hoy es compartir, pero también aprender junto a ustedes. Lo que nosotros quisiéramos manejar es, recuerden que no sea un monólogo, sino sea una, un conversatorio, donde podamos hacer preguntas y podamos nuevamente aprender juntos. El día de hoy tengo la bendición de compartir esta capacitación junto a una, a una persona maravillosa que es mi esposa nos, nos casamos en este negocio así que no solo el dinero el negocio no solo te da eh, dinero también te te puede dar cosas muy bonitas que es CEO de la compañía Pumamaki Group así que vamos a arrancar muy buenos días con todos quisiéramos empezar con una oración bueno, amigos, cómo están? Buenos días. Bueno, para arrancar, vamos a hacer una oración cortita eh, y poner nuestro, poner esta, este espacio en las, en las manos del Señor. Así que si pueden, en donde estén, cerrar sus ojos sería espectacular. Señor, te pedimos en esta mañana. Que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí, a ellos, sus familias, al canal de providencia que se han vuelto para, para alcanzar metas grandes y cosas grandes, siempre en pro de que su familia esté mejor. Te pedimos, Señor, también por nosotros, para que seas tú la persona que abre, la persona que obre en, en nosotros, para que podamos compartir lo mejor con cada uno de los presentes. Y que todas las acciones que tenemos todos los días nos acerquen a ese resultado tan anhelado que cada uno quiere conseguir y desea alcanzar. Amén. Amén. Muchísimas gracias, amigos, por estar conectados también el día de hoy. Vamos a tener una continuación de lo que fue nuestra capacitación el día de ayer. Recuerden, tenemos dos temas. El día de ayer fue visión y hoy vamos a hablar sobre el enfoque de crecimiento o el enfoque en el crecimiento. ¿Cuál es el, cuál es el poder o cuáles son las cosas que puedes alcanzar si realmente te enfocas en lo que quieres lograr con esta oportunidad? Tenemos unas láminas para compartirles. Las voy a poner y por favor me dicen si las ven, ¿de acuerdo? Con la manito así, por favor. Sí, de. Perfecto, muchísimas gracias a la nueva distribuidora Junior, la señorita Maribel, que está ahí en primera fila. Perfecto. Ahí vamos a arrancar, vamos a hacer un... Un, un pequeño recuento de lo que vimos ayer y arrancamos con la capacitación. Y ayer conversábamos, <coughs> ayer conversábamos un poquito de qué es visión y por qué, te, y por qué es importante eh, tener una visión marcada de qué es lo que quieres alcanzar en este negocio. Una de las cosas que necesitas saber es en dónde estás ahorita, cuál es tu punto de partida para saber eh, hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres caminar. Después de eso, el tener muy claro y el establecer, tus, el establecer tus objetivos, el establecer tus metas, para que al ser claro lo, podamos, lo puedas compartir también con, eh, con otras personas. Así es. Recuerda, la visión funciona como el marco de referencia entre dónde estás y hacia dónde quieres ir. La visión tiene que ser amplia e inspiradora. De esa forma, usted puede, a través del speech, elevator, acuérdese, acuérdese del ejemplo. Del, del ascensor. ¿Sí se acuerda? ¿Sí? Amplia e inspiradora, que a través de eso usted pueda tener la bendición de compartir esta oportunidad y que mucha más gente se pueda unir a esto. Señala el rumbo y la dirección. Una de las cosas más importantes es, recuerde, lo que no se mide no puede crecer. Así que esto señala el rumbo y la dirección. Usted tiene que tener indicadores, su negocio tiene que estar basado en índices. No tiene que estar basado en la suerte. Así que es mi visión es llegar a tal punto en la cual voy a establecer metas, objetivos, trazo el plan y lo mido constantemente. Enlaza el presente con el futuro el de dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Como ya habíamos dicho, este tema es importante y sobre todo guía en la formulación de estrategias, que es otro tema adicional. Muchas de las veces cuando nosotros arrancamos en el mundo del emprendimiento o arrancamos en cualquier, en cualquier cosa que nosotros queremos hacer, generalmente no todo es color de rosa. No sé quién está de acuerdo conmigo, pero a veces se presentan algunas algunas dificultades, se presentan inconvenientes, retos, incidencias, y uno no sabe qué hacer, para dónde agarrar, cómo empezar. Y esto aprendí de un gran mentor, el señor Jorge Vela, en algún momento, y él me decía, mira, cuando todos los teléfonos, cuando tú estés al frente de 100 teléfonos y todos suenen al mismo tiempo, empieza por una cosa, y es contestar el primero. Contesta el primero, da pronta solución y contesta el segundo. Y de esta forma nosotros empezamos dentro del negocio a ver qué es lo importante, qué es lo vital, qué es lo fundamental. Cuando usted empieza, viene a la oficina y viene como para ser que viene, se genera un problema. Pero cuando usted viene con el plan trazado a decir: el día de hoy voy a la oficina a cumplir A, B, C, D y E lo más probable es que eso le acerque a la visión establecida que se puso en algún momento. Así que recuerde, cuando todo parece que no tiene salida, empiece, enfóquese, ¿en qué? En el primer teléfono, no en el grande problema, no en los 100 teléfonos, enfóquese en uno y coja ese, contéstelo de la solución, genere la incidencia, delegue responsabilidad si fuera el caso y suelte. Y vamos por el segundo, ¿a quién le hace sentido lo que le estoy diciendo? Ah, con la manito así, por favor. Ok. Después de eso es, me pregunto, es, y bueno, ¿qué sigue? Empiezo a contestar, empiezo a contestar la primera, empiezo a contestar la segunda, voy por la 99, voy por la 100. Y viene la gran pregunta la e interrogante. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Me está acercando? ¿No me está acercando? Por eso es importante que manejen los índices. Al principio, al generar tracción, ¿Qué es tracción? Cuando usted tiene su auto y lo enciende, cuando pone la marcha en el vehículo, empieza a desembragar y acelerar, usted está generando tracción con el vehículo. En ese momento, usted siente la fuerza del carro para que luego se mueva con la inercia, pero mientras no haya tracción, no hay inercia. Me hago entender. Cuando nosotros empezamos a responder todos los teléfonos y empezamos por el primero y generamos la primera llamada, quizás se nos vaya medio día, se nos vaya un par de horas y uno diga, pucha, pero parece que no avanzo, parece que no hago nada, parece que no funciona y el negocio parece que no es para mí, yo siento que no soy para esto, ¿qué debo hacer? Por favor, guía, ay, es que mi patrocinador no me apoya, ay, es que no, es que no, es que, es que, y emp empiezan a aparecer los esques. Por eso es importante la visión, por eso es importante el objetivo, las metas y diseño del plan. Después de eso usted se va a enfocar. ¿Y en qué se va a enfocar? En lo que realmente le mantenga productivo antes que ocupado. Si usted se mantiene en lo productivo antes que lo ocupado, le prometo que es cuestión de tiempito hasta que genere la suficiente tracción el vehículo y luego se logre mover con la inercia. Dicen que las naves, que los, ¿cómo se llaman estos eh, los vehículos espaciales? Los que, los jets, no son jets, los transbordadores espaciales, entregan el 80% de su energía, de su combustible para el despegue, para mantenerse tan solo con el 20% del combustible durante toda la travesía. ¿Qué quiere decir? que nosotros requerimos una gran explosión de energía al comienzo que luego nos mantenga por inercia. Ahora, eso es importante que usted lo defina. En base a su visión. ¿cuánto va a, ¿Cuánto va a entregar? Se llama arranque explosivo. Eso quiere decir, voy a enfocarme en lo que me mantenga productivo antes que en lo que me mantenga ocupado. ¿Y qué es lo que me mantiene productivo dentro de este negocio? Hacer. Generación de data. ¿Qué es la data? El conseguirme los contactos de a quién llamar. Segundo, es una buena llamada. ¿Me enfoco en qué? En hacer llamadas. Después, me enfoco en qué? En aprender todo el proceso administrativo para ir a la demostración, porque no hay nada. ¿Cómo decirlo? Pero imagínate que vas a una casa y vendiste un set de 15 con una tarjeta de crédito. O te va a dar la mitad en efectivo en ese momento y la mitad con una tarjeta de crédito. Y tú no llevaste una orden de compra. ¿Qué pasaría? Y sacas la servilleta y empiezas a escribir ahí. Y detrás de eso a la persona le encantó tu demostración, pero no le gustó lo poco profesional que fuiste al llenar la documentación. Perdiste un socio, perdiste una venta. ¿Quién cree que sí? me hago entender, por eso el enfoque enfócate en la generación de data José, ¿cómo hago la generación de data? mira, nosotros dentro de una capacitación que tenemos sobre perfil perfil de, de, de asociamiento hablamos sobre las ballenitas hablamos sobre los delfines, los erizos y sobre los tiburones hay un perfil en especial que se llama la ballenita que son las tías bonitas las tías gorditas o las tías que son muy buena gente en la familia siempre hay uno, ¿quién tiene al menos una? a ver, levante la mano ok qué es lo que nosotros sabemos hacer ese perfil generalmente nunca se niega a dar sus contactos cuando usted no tiene contactos en ese momento usted va donde la tía y le dice tía estoy arrancando a trabajar en esta compañía y me dieron la oportunidad de regalar tres degustaciones gastronómicas mira ponte en mi lugar necesito trabajar tú siempre me has dicho que me consiga un trabajo estable que me consiga una empresa seria ok la encontré. La encontré, tía, estoy muy feliz, así que necesito a quien visitar. Ayúdame con los contactos y te empieza a dar, verás, llámale a esta señora, llámale a esta señora, llámale a esta señora. Y generalmente la tía buena gente tiene gente, también buena gente, a su alrededor. Y hacer un 4 en 14 con todas esas personas te va a dar solo entre 10 personas son 100 contactos. Después, ¿en qué te tienes que enfocar? En hacer una buena llamada, que te genere buenas citas. Pero enfócate en eso, que es lo productivo. Pero si tú vas enfocado a la oficina en lo que te mantiene ocupado, ¿y qué es lo que a veces nos mantiene ocupados? Relaciones interpersonales. No digo que esté mal, pero si usted va a hablar de la rosa de Guadalupe que vio el día de ayer en su casa, lo más probable es que eso no le genere dinero al fin de mes. Así que hoy sabemos qué es la diferencia entre productivo y ocupado. ¿En qué debemos enfocarnos? En los que nos mantiene productivos. Va a haber momentos en los que usted tiene que capacitarse muchísimo y va a sentir jornadas súper extremas de capacitación. Todo un día de capacitación en procesos administrativos, matemática y financiamiento del negocio. Usted tiene que dominar, porque recuerde, usted decide qué tiene el día de hoy en sus manos. ¿Tiene un negocio de lavar ollas, de venta de ollas? ¿O tiene un negocio millonario? En lo que usted se enfoque va a crecer. Recuerde, lo que usted, todo lo que usted tiene al frente, la silla en la que está sentada, el escritorio en el que usted está arrimado, el, el computador, el celular por el cual usted está viendo esta transmisión, tuvo que pasar primero por la mente de alguien para luego construirlo. Es decir, se construyen dos veces. La primera en la mente de la persona y segundo en el plano físico. Así que usted primero tiene que ponerlo aquí en su cabecita, enfocarse y trabajar. Haciendo que algo importante, eliminando los detractores. Acuérdese, elimine detractores, queme los barcos. ¿Cuál es uno de nuestros detractores principales en este negocio? La familia. ¿A quién le pasó? Yo cuando llegué a decirle a mi esposa, mi amor, vamos a arrancar en una oportunidad, es este espectacular, me encanta, me gustó muchísimo, yo creo que es esta, al fin encontramos la oportunidad que estábamos buscando. Ella me dijo muy emocionada, no, no lo voy a hacer. Y la atracción que yo traía era como que, hijo y madre, en ese tiempo solo éramos novios. Así que yo le dije, mi amor, con todo el respeto del mundo, te amo muchísimo, pero si tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer. Y llegué a un acuerdo. No hay problema, no lo hagas, pero te pido que me respetes. Dame tres meses. Si en tres meses no vemos resultado en esto, te prometo que hago lo que tú quieras. Trabajo en lo que tú desees, pero tres meses. Y ese es el acuerdo al que nosotros tenemos que llegar con quién, con la familia, con hermanos, con papá, con pareja. Con todo el mundo. Pídale tiempo y en ese tiempo dedíquese a establecer la estrategia, pero tenga la visión clarita y enfóquese en lo que quiere lograr. Acuérdese, donde marcas el objetivo, el tiempo y la acción enfocada identifica tu norte. Los sueños son el combustible de la acción enfocada. ¿Dónde marcas el objetivo? ¿Hacia dónde quieres llegar? Ya tienes claro que ya llegaste a acuerdos, eliminaste los distractores, tu visión está clara, el speech elevator está clarito. Ahora define hacia dónde quieres llegar. En este negocio es dónde quieres poner la X. Tal vez es el rango, tal vez es un auto, tal vez es la casa, tal vez es el viaje, tal vez es Punta Cana, tal vez es Rusia, el viaje VIP. ¿Cuál es el, ¿Dónde vas a marcar el, la X? Que acuérdate, el que no, no tengo sabe una respuesta para eso. Hacia Dime dónde si te va? Puedo ayudar con otra cosa? Ya llegó. Acuérdese, el que no sabe hacia dónde va, ya llegó. Así que en su mapa mental debe estar puesta la X. El tiempo y la acción enfocada. Defina cuánto tiempo usted le va a dar a su negocio, porque si bien es cierto usted es su propio jefe, pero ahora qué tan buen jefe está haciendo usted con usted mismo. Usted llega a la oficina a qué hora? ¿A la hora que puede? ¿O a la hora que usted se estableció? Porque usted es un profesional. Establezca su horario. Establezca cuál va a ser el tiempo que le va a dedicar a su sueño. Muchas de las personas de allá afuera le dedican más de 10 a 11 horas a un trabajo tradicional para ganarse un sueldo básico. Aquí en un negocio que tiene la tiene el potencial para literalmente transformar su vida, cuánto tiempo usted le va a entregar. Entregándole la misma cantidad que le da un trabajo tradicional, le prometo que acá le va súper bien. Pero identifica tu norte. Identifica tu norte. Trabaja por eso y sé consecuente. Eh, acción enfocada. Y los sueños son el combustible de la acción enfocada. Usted requiere constantemente... Regresar a ver esos sueños y trabajar por ellos. ¿Cuál es su sueño? ¿Qué es lo que le mueve hoy por hoy? ¿Qué es lo que le hace que en este momento usted esté viendo esta capacitación y decir, necesito encontrar respuestas a eso? O tal vez ya encontré las respuestas, pero tal vez en este, en este brother que está dando la capacitación el día de hoy encuentre alguna cosita que me ayude a conectar, que sea ese hilo conductor entre mi sueño y mi acción. ¿Cuál es su sueño? ¿Qué es lo que le hace despertar todos los días? Alguna vez a mí mi mentor me decía, oiga, si usted no llora contando sus sueños, quizás no sean sus sueños. Tiene que sentirlos. Así que eso es importante. Después de eso que ya tenemos trazada la meta, tenemos trazada la visión, la tenemos súper clara. Necesitamos empezar a generar que sustentabilidad y para eso qué necesitamos generar ingresos inmediatos. Te prometo, la gente se va a quedar siempre y cuando genere ingresos inmediatos. ¿Cómo generas ingresos inmediatos dentro de nuestro negocio a través de la comercialización y ventas de nuestro producto? Es un negocio tan bendecido que al principio quien te ayuda a hacer la comercialización y venta, ¿quién es? Tu patrocinador. Una persona que ya tiene mucha experiencia y ahí viene uno de los principales errores en el negocio y es vender humo, construir tu futuro sobre humo, sobre arena de mar. Yo he escuchado en, en muchas, muchas presentaciones que dicen, oye, mira, me gané 400 dólares en dos horas. Y la gente dice, oye, súper bacán. Oye, ¿cómo funciona tu negocio? Y se mete por eso. Y va a una demostración y no vende y dice, no, ha sido mentira. Es porque construyó su testimonio bajo la experiencia de su patrocinador. ¿Qué es lo que usted tiene que decir? Decir, mira, estamos trabajando con un equipo espectacular que viene trabajando desde hace algún tiempo. Ellos tienen la experiencia. Tienen ya todo el background que nos va a permitir a nosotros. Y si aprendemos lo que ellos. Hacen te prometo que podríamos hacer lo que yo me gané para ti se vuelva realidad. Muy yo tuve una bendición tremenda. me conseguí un clientazo y eso me pasó, pero la estadística del negocio dice que de cada tres visitas que tú hagas se va a vender en al menos una. Así que mi hermanito, vamos a hacer vamos a encontrar ese primer cliente que haga que revientes en el negocio. Algo que pasaba dentro de nosotros era, decían, si tú no vendiste en ese momento, créeme que ya no vas a vender. Y nosotros abandonábamos al cliente. Hoy por hoy aprendimos que si usted hace un seguimiento efectivo a esos clientes, como a los prospectos para socios, la gente viene y regresa a ver la oportunidad. Si usted maneja un buen, un buen branding personal, maneja una correcta información, se hace un correcto seguimiento. Y tercero, lo que le va a dar... El largo plazo dentro del negocio tiene que ver con liderazgo. ¿De qué manera usted se está preparando? ¿Usted entiende cuál es nuestro plan de compensación? ¿Cuál es nuestro eh, business plan? ¿Usted sabe que no solo eh, estamos aquí para ser vendedores, que hay la posibilidad real de convertirnos en empresarios? Este negocio te da la bendición de que tú formes una compañía limitada registrada en la superintendencia de compañías y ese, pa ese paquete accionario se ha dividido entre dos. Uno de los beneficios es que después de los dos años, el sistema financiero nacional, es decir, instituciones financieras, regresen a verte para darte créditos en base a tu nivel de gestión, en base a tu nivel de facturación. Eso es una gran bendición, amigos. Así que usted está aquí porque por solo vender o por construir un legado importante. ¿A quién le encantaría tener socios? ¿A quién le gustaría en serio formar una estructura de negocio que le permita viajar y al mismo tiempo ganar dinero? Eso es lo que te permite este negocio. ¿Y cómo arrancamos y cómo tiene y cómo nosotros vendemos el tema de la visión de negocio y les decimos a todos nuestros a todas las personas que se unen al equipo comercial? Un novato, un emprendedor haciendo un trabajo mínimo, que son al menos una demostración diaria, en promedio va a vender una vez a la semana. Una demostración diaria, al menos te va a permitir vender una venta semanal. En promedio, en el Ecuador se vende 1,221 dólares con 36 centavos. De eso te pagan el 20%. Si eso haces por cuatro ventas al mes, el promedio de ingreso podría ser 977 de ganancia. Yo te hago una pregunta. 977 está sobre un básico. Está por muy por encima de un básico. Eso es lo que hace un novato. Ahora, ¿cuál es la ganancia de un distribuidor de un joint venture? Haciendo el mismo trabajo, tres novatos por mes, 15 ventas en un mes, el promedio de ingresos de un joint venture dentro de nuestra compañía es el valor que te menciono aquí. Estos datos están sacados de la presentación de Royal Prestige Ecuador. Esta información nos pasa directamente a Highsight. Así que la fidelización y el seguimiento, reconsumos, referidos. Aquí vamos a parar un segundito. Dentro de la fidelización y el seguimiento. Hace mucho tiempo se puso una palabra una palabra de moda y era el, el ser tóxico, tóxica, decían. Eh, hay, anoche tuvimos una, una invitación por parte de Majestic para una premiación, la cual estamos muy agradecidos, y compartíamos la mesa con una persona de Guayaquil y nos decía, ¿y cómo hacen para el tema del asociamiento? Y nosotros decíamos... Cuando tú sabes lo que tienes en tus manos, no lo vendes barato. Cuando tú sabes que esta oportunidad puede transformar vidas, lo que haces es vender como una oportunidad genuina y real. Nosotros no rogamos a nadie para que entre al negocio. Tampoco rogamos a nadie para que se quede en el negocio. Pero lo que sí hacemos es darles un correcto seguimiento, no perseguimiento. Y nosotros le poníamos un ejemplo. No sé si tú has visto, pero hay personas que les gusta el fútbol, pero hay personas que son fanáticas del fútbol. Y hay personas que son extrema, muy, muy, muy extremos fanáticos del fútbol. Tienen la gorra del equipo, la camiseta del equipo, la bufanda del equipo, la playera del equipo, las zapatillas del equipo, el calentador del equipo. Si tú tienes una conversación con esa persona, lo más probable es que al menos la mitad de la conversación sea de su equipo, ¿sí o no? Y si a ti no te gusta el fútbol, te puedes aburrir. Asimismo, pasa con las personas a las cuales les queremos presentar el negocio. Les hablamos sobre el emprendimiento, sobre transformación de vida, sobre cambio, el, el cambio del... del del esquema mental, vamos a hacer esto y vamos a lograr un montón de cosas y quizá la gente no quiera cambiar nada. Lo único que necesite sea dinero. A veces nuestro enfoque es un poquitín equivocado y empezamos a perseguirle y empezamos a decirle, oye, ya te, decidi te decidiste y a veces le hablamos hasta mal, ¿no? Ven a vender ollas, brother. Y le empezamos a llamar, a perseguir, mandar mensajes, Whatsapp, etiquetales en aplicación, en las redes sociales, mandarle videos, compartir cosas, y la gente se, se enoja, se molesta y deja, deja de tomarte en serio. Por eso es importante hacer un seguimiento correcto a nuestros clientes. Recuerden, si ustedes hoy por hoy son vendedores o ya son distribuidores, todas las personas a las cuales ustedes les vendieron pasan a ser parte de su grupo de, de clientes. Cuiden a sus clientes. Ustedes hoy son vendedores, mañana van a ser distribuidores. Esos clientes usted le va a poder volver a revender. La gente reconsume nuestro producto. ¿Hasta cuánto? Hasta nueve veces, está demostrado. Nosotros hemos llegado a casas de clientes donde ya tienen muchas cosas de nuestra marca y vuelven a comprar, y vuelven a comprar, y vuelven a comprar porque entienden la importancia de contar con productos como los nuestros. La gente con un buen seguimiento y fidelizada te da referidos. Y este se llama el plan de escala. ¿Qué es este plan de escala? Este plan de escala te permite hacer que una persona que vio la demostración y es cliente se convierta en un referidor o una persona que, que genera ingresos de nuestra compañía. Nosotros le hacemos la demostración, la persona encontró los beneficios de Royal, te refiere al plan de 4 en 14, tú le das su regalo y si le entregas su regalo le vuelves a hacer la pregunta. ¿Le, se, le gustaría seguir obteniendo beneficios de nuestra compañía? Y te dice, si te dice sí, le haces una pregunta. Señor Enriqueta, ¿le gustaría que sea en producto o en dinero? Si a usted le hacen esa pregunta, ¿qué respondería? Yo he tenido muchas personas que me dicen dinero, perfecto. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Le digo, ok, vamos a hacer el plan 4 en 14, voy, le vendo y le entrego el 20% de la comisión. En billetes de a 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 320, 340, 400 dólares. Se le rompe la cabeza. Y la persona empieza... Aquí dice, encuentro una forma de generar ingresos. ¿Qué es lo que primero hago? Le hago un plan de acción. ¿Y cuál es el plan de acción? Es aprender cómo desarrollar el negocio. Y le meto a la estructura de capacitación. Busco perfiles afines dentro de mi empresa y le presento y le digo. Si es dama de casa, le traigo a Martita Pineda, que es dama de casa, empresaria exitosa, y le digo, Martita, por favor, ayúdeme presentando su testimonio. Cuéntele cómo usted arrancó dentro de nuestro negocio. Y le dice, yo era profesora de escuela, me ganaba tanto, eh, a veces no tenía tiempo, no podía viajar. Hoy, gracias a Dios, tengo la bendición de conducir mi propio auto. El, mi esposo renunció a su trabajo y hace el negocio conmigo. Y la persona dice, hijo de madre, ¿en serio Martita, eso le pasó? Y se siente identificado con el testimonio de Martita y ¿qué hace? Quedarse. A veces la gente no se queda por ti, se quedan por los testimonios. Ayer hablábamos de algo y decíamos, la gente cuando conoce mucho del líder y conoce mucho, mucha su personalidad, a veces encuentra los por qué ya no seguirle. Pero cuando escucha de mucho liderazgo, escucha de muchos testimonios, va encontrando el para qué seguir, el por qué esa persona y se conecta con eso. Así que usted hágale un rápido plan de acción y le explica. Royal Prestige es una empresa con 60 años de, de presencia en el mundo, 50 años en el mercado hispano, 18 años en el Ecuador. Hoy por hoy es una empresa que vende arriba de los 660 millones de dólares en, en todos los 11 países en los que estamos. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que con esto nosotros estamos probando a ver si funciona o no funciona el negocio? La gente te dice, no, no están probando. Ahora, ¿tú crees que estamos buscando personas que vengan a probar? Te dicen, no, ok. Por eso es importante que me respondas la siguiente pregunta. Si yo te contacto con las personas de mayor ingreso dentro de esta empresa que te puedan guiar de la mejor manera, ¿estarías dispuesto a aprender? La gente dice, sí. ¿Qué hago? Busco una cita con mi distribuidor ascendente. ¿Y qué genero? Institucionalidad. La gente empieza a ver que hay una estructura. No solo eres tú y las ollas me hago entender, empieza a ver que hay una empresa, que hay un background, que hay todo un sistema de negocios, que hay un sistema educativo, que hay absolutamente todo que le va a permitir venir y no perder el tiempo. Después de eso, ¿qué hacemos? La persona se empieza a convertir en un productor, que es un productor de nuestro negocio, hace demostraciones y presenta la oportunidad, porque entendió, porque tal vez tu patrocinador o tú le vendiste la visión correcta, le enseñaste el business plan, el plan de, de, de carrera de nuestro negocio y le dijiste que aquí puede alcanzar y hacer carrera profesional. Y dice, en serio, yo puedo formar equipo, ese ha sido mi sueño. Y empiezan, pum, 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 pum. pum. Después, ¿en qué se convierte en un propagador? Trabaja el plan de acción. Ya no solo trae gente, sino él también los trae y los prepara, les enseña, hasta que se convierte en un duplicador. ¿Y qué es un duplicador? Se duplica como líder y apoya para que todos ganen. Y así tú ya tienes una línea de negocio. Hoy está muy, muy, muy de moda hablar sobre la diversificación de ingresos. Hoy han aparecido millones de negocios ofreciéndote hacerte millonario en tres patadas. Aparecen negocios millonarios diciéndote que inviertas 300 y te dan el 600% en tres meses. Nosotros ya conocemos cómo terminan esos tipos de negocios. Usted puede diversificar su ingreso aquí en Royal Prestige, lo puede hacer teniendo varias líneas de negocios, teniendo una oficina en la Guagrio, una oficina en Machala, una oficina en Loja, una oficina en Guayaquil, una oficina en Manta, haciendo este mismo trabajo, pero de forma masiva. ¿En cuántas provincias usted quiere tener el negocio? Este negocio no es solo para su metro cuadrado, para su barrio, para ciudad. Una recomendación, muévase. Si usted, va a una, si usted va a una provincia, haga esto, plan de escala y haga el plan de seguimiento. Plan de escala, plan de seguimiento. ¿Cómo hago que mi, la persona que compró Royal se convierta en un líder de red, líder de organización? ¿Qué es un líder de organización? Forma su estructura de negocio y sostiene el sistema de, de educación. Aquí es importante generar todos los espacios en los que se capaciten y, genera, y constantemente se esté renovando la visión de su gente. Mi líder dice: préstele sus ojitos a la gente para que ellos puedan ver lo que usted ve. Por eso es importante que usted tenga clara cuál es su visión. Cuando ya entra el tema del liderazgo. necesita arrancar entendiendo que vamos a generar una masa crítica. ¿Qué es la masa crítica? Un equipo. Primero un equipo de gente. Vamos a afiliar de dos a uno por día. Vamos a traer personas que estén interesados en, buscar, en generar ingresos con nuestra oportunidad. Pero esto no es siempre. Esto tiene que ser por olas de crecimiento. Esa es una recomendación que yo le, le puedo dar porque si usted trae un socio por día dígame cuándo acompaña a todo el mundo no va a alcanzar por más buen sistema de educación que tenga no va a alcanzar por eso genere primero una estructura genere su primer equipo entréneles, edúqueles y eso se llama la etapa de la consolidación del equipo consolide ese equipo y cuando usted ya sea cinco en su equipo sean cinco generales regrese a esto y haga nueva afiliación y si los cinco traen, cada uno trae a uno, somos diez. Consolide los diez y haga lo mismo. Si diez traen uno, son veinte. Ahora, imagine cómo funciona la magia cuando ya pasamos los cincuenta. Uno sobrepasa los cien. A mí me dijeron alguna vez, ¿cuánto equipo comercial quieres tener? Le dije, ¿cuánto necesito para llegar a todo el Ecuador? Nos dijo al menos una persona consciente y dispuesta en cada una de las provincias. Hoy tenemos gente maravillosa en la ciudad de Guayaquil. La Agrio está conectada con su equipo comercial, un equipo que está en crecimiento. Saludos a ellos, a Ceci Ortega que se encuentra en la ciudad de Guayaquil también. Es increíble ver la fuerza, el, el compromiso, el cero excusas. Lo están haciendo, lo vienen haciendo fuerte en la ciudad de Quito, en Loja, en Machala, en Santo Domingo, en Otavalo. Un saludo para ellos. Es increíble. Así que a trabajar en eso. La estructura de capacitación, recuerde que tiene que ser todos los días. La inercia se genera cuando todos caminamos hacia el mismo lugar, donde compartimos la misma visión. Y tiene que comerse este plan de compensación. Usted tiene que entenderlo, tiene que, tiene que poner la X. ¿Cuál es su X? ¿Dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Va a ser distribuidor junior? ¿Su meta es esa? Es ser distribuidor 3, es ser distribuidor 2, 1, Blue, Royal, Premier o Master. ¿A dónde quiere llegar? Escoja hasta por colores. Pero mi recomendación es apúntele al Master Network Leader. Apúntele al Master de Territorio. Tiene que dominar cada uno del, de los rangos. Este es el, nuestro plan de escala. Cuando usted empieza como emprendedor, sabe que tiene que vender 30 mil dólares para convertirse en distribuidor junior. Y a partir del ser distribuidor junior, todo su equipo le cuenta para ascender a ser distribuidor 3, 2 y 1. A partir del Blue Network, la compañía empieza a pagarle a usted un porcentaje de todo el financiamiento que usted hace. Usted y todo su network. Bueno, Premier Network Leader empieza a generar nuevos bonos que son increíbles y ganan un montón de plata. Ayer tuve la bendición de ver cuál es el cheque de mi patrocinador, que es Premier. Y yo decía, Virgen Santísima, Jesús, es un montón de plata. Yo decía, no ha de avanzar ni, ni acabarse el primero y le ha de pagar el segundo. Y me conecto mucho a su visión y le pregunto constantemente ¿Y cuál es el siguiente plan. Y esa es una pregunta que usted tiene que hacerle a su gente. ¿Cuál es su siguiente plan? ¿Cuál es lo próximo? ¿Qué es lo que viene a partir de hoy? Pregúntele. Hágale preguntas que a veces se conecten con el ser, con la parte genuina del, del, del ser humano, la relación interpersonal, pero, pero humana, humanamente. Es: ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? ¿Qué, ¿Cómo te sentiste? No me siento defraudado, no he vendido, no te preocupes, tranquilo. La próxima va a salir, vamos a comer y genera una correcta relación, genera una buena relación con su equipo comercial. Recuerden que cuando usted les da a ellos su nombre y su apellido, cuando les conecta con su visión, les ayuda a ver más allá de lo que sus ojitos ven, ellos tienen sentido de pertenencia y generan lealtad con usted. Y eso es muy importante. Así que conozca cuál es nuestro plan de negocios. esta es una recomendación que nosotros les decimos a las personas que van arrancando dentro del negocio y es tienes que enfocarte en cosas muy particulares en el tema de venta cuáles son los sistemas que vas a vender y una recomendación que nos hizo el señor frank guadalupe en algún momento es mira tienes que aprender sobre la mayor cantidad de catálogos pero especialízate en productos específicos ¿Cuál es el, el, el set del cual tú estás así como súper enamorado? A mí me pasaba que yo dominaba el set de ocho piezas, el set de ocho y el set de siete piezas, porque la unión de esas es el set de quince. Entonces me especialicé en saber las cuotas mensuales sin sacar la aplicación. Sabía cuánto es por tres dólares más llevarte un cuchillo y una tabla al mes. Por 15 dólares más, usted tiene el easy release. Por 25 dólares más, los comales. Así. Entonces, en la venta tiene que especializarse. Usted tiene que ser un erudito en un producto. Y le prometo que ese es el que más salida va a tener. Porque cuando usted hable de eso, lo va a hablar con tanta certeza que la gente va a decir: Eso es lo que yo necesito. Así que apréndase. Puede ser el de 15, aprendes el de 10, aprendes el de 8 y el de 7. Después de eso se aprende otro y otro. Y después defina cuántos por semana usted va a vender. Cuántos sets por semana, cuántas ventas por semana usted va a hacer. Y en base a eso usted va a trazar su plan con número estadístico. De cada tres se venden al menos uno. Eso dice nuestro negocio. Quiere decir que si hace al menos tres demostraciones va a vender en una. Si usted quiere vender dos a la semana, tiene que hacer al menos seis. Si quiere vender tres veces a la semana, tiene que hacer al menos nueve demostraciones. Después de eso, tiene que enfocarse también y parte de su tiempo semanal o diario, tiene que enfocar a hacer que, sus hacer que los clientes que ya compraron el producto tengan información de nuestra empresa. Doña Angelita, acaba de salir este nuevo lanzamiento. Permítame por favor visitarle porque quiero mostrarle, este es un evento publicitario, solo necesito tomarme la fotito haciendo que mi gente, que mis clientes conozcan mi producto. Y usted va con la chocolatera, lleva el chocolatito, la lechecita le pone, le pone un pancito, unos bizcochos y le dice, "Señora Angelita, eso era todo, regáleme una fotito." ¡Clink! Dios le pague, me retiro con esto. Y la señora Angelita le dice, "Oiga, oiga, oiga, y no me va a vender." Y le dice, o sea, si usted quiere, señor Angelita, pero yo vine solo a mostrarle. Dice, no, pues, ¿y cuánto cuesta? Qué bonito que está. ¿Y qué es lo que hace ahí? Hace un agregado. Haga un agregado a la venta. Solo en agregados. Mi esposa decía la otra vez, solo vendiendo sartenes de ocho. Sartenes, eh, el que nosotros tenemos, usted puede tener un ingreso de dos mil dólares al mes. Digo, wow, es increíble. Y ahí cuando esté con la señora Angelita vendiéndole la chocolatera, saque nuevamente referidos. Esa es el, la gasolina, eso es lo que genera la atracción de nuestro negocio. ¿A quién llamar? Porque puedes tener la demostración más espectacular, pero si no tienes a quién hacer, de nada te sirve. ¿Quién está de acuerdo? Empieza a cuidar a todos sus clientes. No haga grupos con sus clientes, genere listas de difusión. Y en esas listas de difusión, empiece a compartir con todos sus clientes recetas semanales, recetas diarias, nuevos lanzamientos. Señora Angelita, quiero compartir esta información sobre el teflón. Mire, quiero que vea la película Aguas Oscuras de la película DuPont. Por favor, mire, por favor. Señora Angelita, mire, encontré información valiosa sobre el tema del aluminio. Revíselo, por favor. De esa manera la gente va a estar, ¡Oh, oiga, sabe que he venido pensando muchísimo en esto, le cuento que tengo una amiguita que está enferma, le recomendaron eh, mejorar el tema de salud y dieta y le hablé de usted. Le envío el contacto, yo ya le dije que le va a llamar y la gente empieza a, 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 a ayudarle a trabajar. Y si usted aplica bien el plan de seguimiento y luego le hace el plan de escala, ¡boom! tiene un nuevo socio, diversifica una nueva línea. De esa forma su equipo va a empezar a crecer. Pero enfoquémonos en hacer lo que nos conviene, lo que nos mantiene productivos. Nosotros no le pedimos que se dedique toda la vida al negocio. Oiga, dos años, tres años, cuatro años bien trabajados, le prometo que le puede transformar completamente el negocio. Esto es bonito, porque ¿cuánto tiempo le está dedicando hoy por hoy? ¿Está haciendo como que trabaja o en serio está dedicado a trabajar? Después de eso, métale liderazgo, afiliación de socios y estructura de capacitación. Para la estructura de capacitación usted necesita constantemente estar llenándose de información. Busque un mentor que es importante y fundamental en el negocio. ¿Cuál es su mentor? ¿A quién usted le llama cada vez que tiene alguna incidencia? ¿Que, es, que algún cliente le trató mal, le mandaron sacando de la casa? ¿A quién llama? A quién le llame y le dice, oye, eh, sabes qué, eh, voy a entrar a una demo, dame una recomendación. La anterior no vendí, algo me dijiste tú que me enfoque en tal cosa. A mí me pasó que fui a muchísimas demostraciones y no vendía y le ponía alma, vida y corazón y me volvía a, a, a repasar. Hacíamos roleplays en oficina, iba a una demo y no vendía y no vendía y no vendía y no vendía. Fui donde mi el, el, una persona que me ayuda muchísimo, aquí es mi mentor. Y le dije, oye, mi hermano, ¿sabes qué me está pasando esto? Me dijo, verás, vienes de una racha tan buena de venta de sets grandes que estás tan confiado que todos te van a comprar lo mismo y has dejado de generar el valor del producto. Me dijo, haz el ejemplo del Ferrari, haz el ejemplo de las pinzas quirúrgicas, dale el valor respectivo al producto, no vendas por precio, vende por valor. Cuando vendes por valor, entiendes que nuestro producto es demasiado barato para el precio que tiene. Así que cuando des el CD de 15, lo vas a dar con todo el amor del mundo porque sabes que vas a ayudar de una manera genuina a una familia. Dije, "Correcto, lo voy a hacer." Y pum, ese día vendimos. Así que usted tenga a su mentor, tenga a su mentor que le diga qué libro leer, cuál es lo próximo, que si usted no siente que no encuentra lo próximo, él le puede ayudar y le digo, oye, vamos juntos, hagamos esto, vamos a hacer algo nuevo, innovemos y ayude a todo su equipo a que maneja este reporte. Lo que no mides no crece. Recuerden que todo es consecuencia. Si usted hace llamadas, tiene citas. Si usted tiene citas, tiene ventas. Entonces aquí tiene esta hojita que se llama reporte. En este reporte mensual usted va a escribir las charlas de oportunidad que usted generó, el número de asociados que usted trajo a nuestro negocio, el número de demostraciones realizadas y el total de ventas. Aquí usted va a poder hacer el promedio de demostraciones, el total de comisiones por ventas, ganancias por demostración o porcentaje de, bueno, aquí ya saca el porcentaje de conversión. Si usted tiene su negocio medido y en base a índices, le prometo que usted tiene un negocio, usted es un empresario. Pero si es que usted está escribiendo sobre hojas de servilletas, usted tan solo está dando un paseíto en nuestro negocio. Así que si usted no tiene, le vamos a compartir este reporte en los diferentes chats para que los pueda tener. Y si no, me escriben por interno y yo se los comparto, por favor, sin ningún problema. Así que vamos terminando, amigos. Y terminamos con esta frase, enfócate. Es la única forma que podrás llegar a la meta. Que no te importan, que no te importe lo que te digan. Sí o sí que hay muchas veces que nosotros llegamos con, con toda la, la, la energía, las ganas, la convicción de seguir adelante y nos encontramos en una casa con una muralla o con un amigo en negativo que te dice, "Pucha, en ese negocio, de todos los negocios que has hecho, te has quedado como en el peorcito." Y uno dice, chusta, qué vaina. ¿En serio? ¿Será que es el malo? ¿Será que, que en serio no funciona? ¿O qué será? ¿Qué será que pasa? Amigos, tenemos un negocio que en realidad nosotros no vendemos ningún tipo de placebo. O no es un negocio que está construido sobre arena. Es un negocio que en serio, en serio, haciéndolo bien, trabajando, enfocado y dedicado a la productividad, te va a pagar bastante bien es un negocio de 60 años de experiencia en el ecuador tenemos 18 la gente nos conoce porque somos buenos es una marca reconocida nuestro producto el que sabe el que tiene nuestro producto yo he llegado a casas donde tienen 15 años nuestro producto 14 años y la gente las tiene casi casi ni las toca la gente que tienen a, su, a, a sus colaboradoras en casa les tienen prohibido golpear las sus productos aman nuestro producto. Y la gente que hace bien el negocio ama el negocio. Así que enamore, se tenga clara la visión y permita que, este, que esta empresa sea el vehículo correcto para alcanzar sus sueños. Amigos, si el día de hoy yo pude compartir algo con ustedes, si pude inspirar de alguna manera alguna acción que pueda hacerlo de forma inmediata aplicada a su negocio, el trabajo ha sido cumplido. Les quiero agradecer infinitamente por darse la oportunidad de estar el día de hoy en esta capacitación. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. No sé si tienen preguntas. No sé si hay preguntas, amigos. Carlitos dice, o entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, si no hay preguntas, terminemos. Muchísimas gracias, amigos. Un Dios les pague infinitamente a todas las personas que se dieron la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, Carlitos, por la oportunidad y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.